Tienes un dinero ahorrado y sabes que el siguiente paso es invertirlo, pero no encuentras el mejor momento para hacerlo, te voy a decir algo. Nunca es mal momento para poner tu dinero a trabajar para ti. Primero que nada, ¿qué es una inversión? Es muy simple. Invertir es una forma de hacer crecer tu dinero. De chiquitos nos enseñaron que la única forma de obtener ingresos es teniendo un trabajo. Pero ¿qué pasa si necesitas más dinero? ¿Cómo lo vas a conseguir teniendo un trabajo con horas determinadas y un sueldo fijo? Bueno, pues puedes tener un segundo ingreso sin tener que trabajar. Esencialmente, invertir es eso, poner tu dinero a trabajar para ti. Ya que te diste cuenta de lo importante que es invertir, te voy a decir los primeros pasos que debes tomar para realizar tu primera inversión. 1. Define tu plazo de inversión. ¿En cuánto tiempo vas a necesitar el dinero que vas a invertir? ¿6 meses? ¿5 años? ¿10 años? O si no te queda claro, hazte esta pregunta. ¿Para qué quieres usar el dinero? ¿Para irte de viaje? ¿Para comprar una casa? ¿Para tu retiro? 2. Define tu perfil de riesgo. Es cierto, toda inversión tiene un riesgo, pero tú escoges hasta dónde quieres llegar. De acuerdo a los rendimientos que buscas y los plazos de retorno, podrás definir tu tolerancia al riesgo. Tener claro tus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo es clave para poder comenzar a construir tu portafolio de inversión. Y para ello necesitas hacer el siguiente paso. 3. Asesórate con un experto. Este es muy importante, ya que de la mano de un experto será más fácil definir la mejor estrategia de inversión de acuerdo a tu perfil. Con esto y un portafolio diversificado, obtendrás los mejores rendimientos con tu dinero. Así que ya sabes, si tienes dinero ahorrado, el mejor momento para invertir es hoy. Yo soy Maurice Dieck y hoy te di Cambio de Más.